la Policía de Control de Drogas nuestra empieza a revisar contenedores por perfil por ciertas circunstancias y logra detectar en frutas nacionales, propiamente piña, que iban hacia Rotterdam, Holanda, logran localizar unos maletines en el interior y bueno, hacer la contabilización se localizaron 918 paquetes de clorhidrato de cocaína que puede tener un peso muy cercano a una tonelada.